llegado a Basol. Hemos de decir que hemos tardado mucho en salir porque resulta que nuestro próximo vuelo es a las 10 de la noche y todavía no podíamos dejar las maletas, así que nos tocó dejar las maletas ahí en el aeropuerto. Y el tipo era un borde de miércoles. Vamos a caminar un rato y ya nos va a tocar irnos porque tardamos como una hora en venir hasta aquí. Creo que menos, pero bastante. Y menos mal que trajimos las cazadoras porque hace fresquito. Más a los textos de Nueva York, a los Gossip Girl. Solo hay lucecitas. No, pero está muy bien. ¿Te gusta? Sí, bueno. ¿Venimos a vivir aquí? Bueno, ya está calentado. Se ve la. Esto es para venir con miles de dólares. Bueno, miles de dólares en el bolso y entrar a todas las tiendas. ¿Cuánto tardaría? ¿Dos semanas? Ah, yo voy rápido, así que... Sí, pero quieres ir a todo, ¿verdad? David, que están armando el árbol de Navidad. No sé si lo verán, pero ahí, ahí se ve gente trabajando. Estamos en la quinta avenida. ¿Qué iglesia es esa? San Mateo, San Marcos, algo así. Top Shop. No sé si es americana o es inglesa, pero hay que entrar. Ahí no, no nos libramos de eso. No te libras, David. ¿Habéis visto la serie, película, novela, la serie de Gossip Girl? Creo que ese es el edificio del padre de Chuck Bass. Aquí hay mucha gente, pero mucha. La poli, muchas cámaras. Hay un... Eso será un... ¿Esos que disparan, cómo se llama? Esos que disparan, francotirador. Mucha gente de seguridad. El nuevo presidente de los Estados Unidos, no sabemos, pero hay mucha seguridad. Este de Chanel está muy bonito. No se ve nada. Huelga. Van a entrar a la tienda. ¿Ya?
este parque porque empieza a refrescar. Ya me cansé de caminar. El aire puro. Se los está lleno de mierda. Anda por ahí Donald Trump. ¿Qué más queremos? Ajá. Estamos ya en el aeropuerto esperando como 2 horas o 3 a que salga el avión para Madrid, para llegar a casa y dormir mucho. Nos la han liado con las maletas, nos las han liado con las maletas. Si no fuera porque David miró que las maletas estaban en las vías esas de recogerlas, que no debían estar ahí, las hubiésemos perdido. Pero no las perdimos. Igual no perdíamos gran cosa. Ropa nomás. Y eso. Ya nos vamos a casa. Hemos llegado a Madrid. Y creo que según dijeron llegamos antes. Sí. Pero al final. Porque te he hecho mierda. Sí, miren a David. Está más hecho mierda que yo. Hemos llegado antes para nada, porque ahora las cintas están estropeadas, o sea que tenemos que esperar. Vamos a mirar abajo. Tenemos que esperar a que las arreglen, van a tardar como 15 minutos. Y ya nos queda el último viaje, pero en autobús, hasta casa. Así que con paciencia, llegaremos como a las 2, 3 de la tarde, así que justo para comer. Aunque no tenemos nada, no sé qué vamos a comer.